queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error cuando tu celular no envía mensajes o no quiere enviar mensajes. Ok, para ello yo te invito a quedarte este video ya que te tengo varias posibles soluciones. La primera posible solución es ir a la parte de contactos y buscar el contacto al cual le estamos tratando de enviar el mensaje, lo borramos y lo volvemos a agregar. ¿Okay? Si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera, pues yo te recomiendo la segunda posible solución es que quizá tengamos un 5 u 8% de espacio disponible en la memoria del teléfono y por ende no podemos enviar dicho mensaje a esa persona. Si en dado caso no te llega a solucionar de esta manera, pues vamos a ir al menú, luego vamos a ajustes, ok, vamos a la opción que dice fecha y hora, ok, aquí está. Entonces vamos a habilitar la opción que dice zona horaria automática. La vamos a habilitar tal y como lo estamos viendo acá en pantalla. Y también vamos a habilitar esta opción de arriba que dice fecha y hora automática. Ok, entonces reiniciamos el teléfono, esperamos que la hora se actualice automáticamente, ya sea con el wifi o los datos. Después de reiniciar el teléfono, esperamos unos 5 minutos y tratamos de enviar el mensaje que queremos enviar. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, pues vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocarlo en modo avión aproximadamente por media hora y luego quitamos el modo avión. Para aquellos que no saben cómo entrar al modo avión, pues vamos acá a la parte de arriba, vamos a tocar con el dedo y vamos a deslizar hacia abajo. Entonces en esta pestaña que estamos viendo acá, que estoy señalando en pantalla, vamos a darle allí y nos va a aparecer la opción que dice modo avión. Aparece un avión, valga la redundancia, le vamos a dar allí, lo tenemos habilitado por media hora y luego quitamos el modo avión y tratamos de enviar el mensaje de texto. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, pues vamos a menú. Dentro de menú vamos a ajustes, luego vamos a la parte de aplicaciones. Dentro de aplicaciones vamos a buscar una aplicación que se llama mensajería. Esperamos que cargue. Acá vamos por la letra M, si no me equivoco. Mensajes. Vamos a seleccionar mensajes. Luego vamos a darle donde dice almacenamiento. Vamos a darle en borrar datos y borrar caché. ¿Ok? Borrar datos y borrar el caché. Vamos hacia atrás y en la parte de permisos le vamos a dar allí. Y vamos a habilitar, vamos a darle todos los permisos que sean necesarios. Entonces vamos a darle aquí, donde en estos tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba, le damos en todos los permisos. Ok, cuando hayamos hecho eso, vamos a reiniciar el teléfono y tratamos de enviar el mensaje. Si en dado caso tampoco te llega a servir de esta manera, pues vamos acá a contactos. Ok, en los contactos de teléfono yo voy a seleccionar cualquier contacto en mi caso. Luego cuando estemos dentro del contacto vamos a darle acá en estos tres puntos para editar dicho contacto. Entonces, si por ejemplo el código, tenemos un código de área en cada país, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, en algunos
teléfonos de contacto que tenemos acá en mi teléfono, algunos son más 52, más 53. Es el código de área de ese país. Entonces, si por ejemplo, en tu caso, tu número de contacto al cual quieres enviar el mensaje empieza por más 53, más 54, más 55, más 56 y luego el número de la persona, pues yo te recomiendo borrar el símbolo más, ¿ok? Del código de área. Borrar el símbolo de más y luego guardar los cambios. Si es al contrario, si por ejemplo no tienes el símbolo más en un lado, como en mi caso, pues procedemos a agregarle el símbolo más. ¿Ok? El símbolo más, guardamos los cambios e intentamos enviar dicho mensaje. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, pues les traigo esta otra y última posible solución por ahora. Es que, por ejemplo, si tienes en tus aplicaciones, tienes dos aplicaciones de mensajería o de mensajes, borra una de ellas. Ya que si por ejemplo tienes dos a la misma vez, quizás tengas los mensajes duplicados en tu teléfono por tener dos aplicaciones de la misma función, en este caso que es mensaje de texto, y por ende da este error. Bueno amigos, espero que les haya servido este video. Por favor, comenta qué opción te ha servido para yo saberlo y quedarme tranquilo de que pude ayudarte. Si no te funcionó, házmelo saber para tratar de buscar otras posibles soluciones y realizar otro video. Espero que les haya servido. Son bastantes posibles soluciones. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, ya que hay muchas personas que tienen este error y pues tú ayudarías por medio de realizar esa acción, que es compartir el video. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.